noche histórica. Hemos armado la primera gran pollada bailable en el Gran Chef Famosos, la revancha. Tenemos público y un montón de sorpresas más para todos ustedes, así que no se despeguen. ¡Apoyadear! Histórico, señores, la primera gran pollada bailable aquí en el Gran Chef Famoso, la revancha. Esta noche, señores, el jurado no será Macías, el jurado no será Bocchio, la jurado no será Rossinelli, los jurados serán ustedes, señores. De ustedes dependerá el futuro de Armando Machuca. De ustedes dependerá el futuro de Mónica Torres. De ustedes dependerá el futuro de Tilsa Lozano. De ustedes dependerá el futuro de todos nuestros participantes. ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, vamos a la cocina a hablar con nuestros participantes. Dicho esto, ¿estamos listos? ¡Apoya de noches, mis queridísimos participantes, mis queridísimos jurados, sean todos bienvenidos a la primera gran pollada bailable en el Gran Chef Famosos, la revancha, señores. Capítulo cargado de sorpresas, el que tenemos para todos ustedes, señores. Esta noche, nuestro jurado no será el jurado Bocchio. ¿Cómo? Esta noche, nuestra jurado no será la jurado Rossinelli. ¡Los camarógrafos! ¡Los camarógrafos! Esta noche, el jurado que decidirá el destino de sus vidas será nuestro público, señores. Por primera vez en la historia de esta competencia, señores. Me encanta. Se lo recontra merecen. Así que hoy cocinaremos riquísimo para ustedes. Público que está ahí afuera, hambriento, esperando que ustedes cocinen para ellos, señores. Así que no pueden decepcionarlos. Este episodio viene cargado de sorpresas que iré explicando más adelante, señores. ¿Están listos para competir entre todos ustedes? Algo que nunca hemos hecho en esta competencia, señores. Tendrán que armar dos equipos. Ajá. Y competirán entre estos dos equipos. Armaremos una batalla culinaria para ver cuál será el equipo que se salvará entero. ¿Cuál será el equipo que se irá entero a la temida noche de sentencias? ¿Entero? ¿Ustedes pensaban que esto era como el capítulo navideño, un compartir? No, 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 señores, esto no es un compartir, esto es una competencia pura y dura. Participante Ponce, ¿con qué participante no le gustaría que le toque en su equipo? Tilsa, no me mires así, no me mires así. Lo de la pelotita. ¡Fue de casualidad! No te me achules, pues yo te expliqué que fue de casualidad. Que el destino haya querido que te caiga la pelota en la cabeza, por alguna razón, algo habrás hecho. Yo no tengo la culpa. No evada mi pregunta. ¿Con quién no le gustaría que le toquen su equipo yo, y por qué? Yo, por favor, le pido a quien, si son los jurados o quien sea, que no me pongan ni a hablar con Isla. ¿Qué te pasa? ¿Con ¿Qué Isla? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Aunque a mí también me provoca lanzar el zapato. Por favor, respeten a nuestro público, señores, que nos están mirando. Están ahí afuera esperando que ustedes cocinen para ellos. Vamos a ver, señores, vamos a ver que se sienta nuestro público. ¿Dónde están nuestros chefcitos?
Eso, ahí está, conectados. Ustedes y nosotros, así me gusta. Por favor. ¿Cómo se encuentran esta noche? Si hay alguien que conoce de polladas, son estos tres de acá. Ahí está. Bien, usted full pollada, full pollada. Conoce el sabor. Desarrolle, por favor. Somos los pollones. Los tres pollos. Bueno, es que ustedes creen que estos van a ser los equipos. Adorable. Bueno, señores, antes de explicarles de qué va esto, por favor, quiero celebrar este momento. Quiero que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros guardianes, nuestros señores, nuestros paladines, los amos, los señores, los semidioses de esta cocina. El jurado Bocchio y la jurado Rossinelli, señores. Espectacular. Increíble. Jurados. Yo les hago una pregunta de rigor. ¿Ustedes han comido muchas polladas, maestro Bocchio? No muchas. Muchísimas. Dios mío. Yo quiero decir algo. Era una pregunta muy importante, señor Mesones. Ya que estamos en pollada, acuérdate en tu casa que no seas bandido ni tramposo. Tarjeta recibida, tarjeta pagada. Muchas gracias por el tremendo aporte. Pollada, tarjeta recibida, tarjeta pagada. Participante Vázquez, ¿podría explicar lo que el señor Mesones acaba de decir? ¿Cuál es el significado de tarjeta recibida? Que si pagas tu tarjeta de la pollada, te tienen que entregar tu pollada. Que si aceptas la tarjeta, tiene que pagar tu pollo. Que si aceptas la tarjeta, tiene que pagarla. Casi. Gracias, señor Mesones. Yo sí sé de pollada, pero yo tengo barrio. ¿Qué vas a ver? Ale Fuller de pollada, nunca han subido una pollada. ¿Y la Milén? Peor. ¿El Giacomo? Peor, pues, a su madre, oye. Bueno, señores, la pregunta que le hice a nuestros jurados hace unos instantes era una pregunta de rigor, señores. ¿Saben por qué? Porque esta noche, por primera vez en la historia del Gran Chef Famoso, señores, si nuestro jurado será nada más y nada menos que nuestro público, los chefcitos que han venido aquí al estudio, nuestro jurado, señores, ¿qué serán? ¡Capitanes! Nuestro jurado serán los líderes de cada equipo, señores. Como ustedes recordarán, yo estuve pidiendo que hubiera un cuarto juez. Ahora no estoy seguro si eso me va a convenir. Y nuestros jurados serán los encargados de elegir los equipos, señores. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Ellos serán los capitanes de cada equipo. Y vamos a tomar esta decisión con un método milenario, señores. Algo que nunca se ha hecho, señores. La dedocracia. ¡Fumanchu! ¡Fumanchu no, señores! Nuestro método es todavía más innovador. Y Fumanchu es de tres, señor. Por favor. Lo vamos a hacer con el Yankenpo, señor. ¡Yankenpo! Tenemos dos jurados que serán líderes del equipo y van a sufrir con nosotros frente a los fogones de esta cocina. Jurado Bocchio, jurado Rossinelli, ¿están listos para batirse a un duelo de Yankenpo? Peláez. Sí, usted, maestro Bocchio. Permíteme ser caballeroso y ceder que Nelly escoja primero. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Jurado Rossinelli. Me alegra que, de verdad, ya como siempre ha sido muy caballero y te lo agradezco, pero como esto es una competencia, yo creo que hay que hacer el Yankenpo. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! Nelicita, esa es mi chica. Bien, Nelicita. Nada que te dejo ganar. No. Ella va a luchar hasta el final. Señores, a la seca y ellos van a hacer el Yankenpo. Ya, grave, que se vea todo. Muy bien, señores. ¿Están listos? Muy bien. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¡A la seca! ¡A la seca! ¡A la seca! ¡A la seca! ¡Ya fue! ¡A la seca! ¡A la seca! El maestro Bocchio ganó, con lo cual el maestro Bocchio será el encargado de elegir al primer participante que se batirá en esta batalla culinaria en las filas del maestro Bocchio. Maestro Bocchio, ¿quién será el primer participante que usted llevará a su equipo? A ver, vuelve a hacer lo mismo, por favor. Lo mismo.
Ya, pues. Venga, Armando. Mauricio Merece. ¿De verdad? Ven, Mauricio. ¿Te ha dicho Mauricio? ¿Quién soy yo para negarte la presencia de mi equipo? ¿Estás seguro? Necesito a alguien que trabaje conmigo de la mano con el pollo. Y esa persona va a ser Mónica. ¡Oh! Mónica Torres. Muy bien, señores. Mónica. Gracias, Nelly. No lo puedo creer. Me eligió mi primero. Señores, ojalá que no tire la puerta. Maestro Bocchio, segundo participante. Sola. Ale Fuller. Ale Fuller, la segunda participante que irá con el maestro Bocchio. Gracias, chef, por escogerme. Te prometo que no te voy a defraudar. Alguien me va a ayudar también con rapidez. Alguien con cabeza fría y bastante inteligencia me va a ayudar Tilsa. Tilsa Lozano, señores. Tilsa Lozano. Esto va a estar muy reñido, Dios mío. Ahora les digo que nosotros ganamos. Me ha gustado esto de decir por qué antes de escogerlo, ¿no? Por criterio y por sabiduría. Vamos a escoger a Cristian. ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo! ¡Yo! Creo que Milena creía que era ella. A Cristian Isla, evidentemente, pues, por favor. Muy bien. Gracias, maestro. Muchas gracias. Espero que la sabiduría no sea slash vejez, pero muchas gracias. Cristian Wagner, señores. Machuca. Machuca. Participante Machuca. Está triste, nadie lo elige. Y eso que quedó segundo en su temporada. Pero, ¿por qué no me escogen si yo hago un montón de cosas rápido? O sea, no me juzguen por mi arroz con piña. Hashtag arroz con piña nunca más. ¡Ya, vuelve a tu estación, rápido! Creo que quiere ir al baño. Yo lo entiendo, señor Machuca. A mí también me elegían al último en el colegio, me ponían de arquero siempre y me metían todos los goles. Lo entiendo, señor Machuca. Pero todo va a estar bien. Vamos, vamos. Así fue casi toda su temporada y quedó segundo. ¿Cómo roba cámara Nelly Rosinelli, ¿quién será la tercera persona que se unirá a sus filas? Pero antes díganos el porqué. Por sazón de pollada, porque me ha demostrado que es una persona que tiene sazón criolla, sazón de calle, sazón sabrosa. Ha sido don Chanfainita, don muchas cosas, el loco. Cristian Wagner. ¡Sí! Cristian el loco Wagner. ¡Con el equipo ganador! ¡Cristian el loco Wagner! ¡El loco! ¡Cristian! Siendo el único hombre entre tanta mujer, ¿qué les parece, chicas, si le ponemos al equipo Las Pericotitas del Loco? Gran nombre, Bien, maestro Bocchio, siguiente participante, pero antes, por favor, díganos el porqué. Claro nuevamente. Que sí. Nunca han servido tanta comida en esta cocina. Estamos acostumbrados a servir dos platitos por preparación. Entonces, necesitamos fuerza bruta. Necesitamos fuerza de choque. Soy así bruta, que... Bruta. Nico Ponce. ¡Nico Ponce! Nico Ponce será el encargado de poner la fuerza bruta. Cuando era chico en las pichangas, me elegían en el medio. Entonces voy por ahí todavía. Creo que ese es mi promedio, estar en el medio. Ni tan bacán, ni tampoco... como Machuca. Nadie nos quiere. ¿Y si cocinamos juntos? Tengo un mal presentimiento, chicos. No sé por qué. Siento que me van a dejar al final como el patito feo que nadie quiere elegir para su grupo. No saben lo que se pierde. Por orden, porque necesito... Voy a organizar estaciones de trabajo y dentro de nuestro equipo va a haber subequipos. Entonces necesito equilibrar también con mucho orden y organización y calma, Milen. Bien, Milen Vázquez. Milen Vázquez, señores. Milen Vázquez. Muy bien. ¡Ya está! ¿No les dije? Me voy para el equipo de las mujeres. Amigo, no sé por qué tengo el presentimiento que a mí me van a dejar el solito. Maestro Bocchio, elijamos rápido antes no de que renuncien a ti la te van a coser primero. Bocchio, por favor, luego a mí. No, amigo. Sí, tú eres más talentoso. Tú sabes hacer ceviche. La última persona que se unirá a su fila. ¿Ese es Armando o es Junior? Mira, está llorando antes de empezar. Armando, ¿es ya. Armando o Junior? Armando. Ven. Armando, ven. Nunca. Armando. ¿Se han dado cuenta cómo dijo ya como un montón de cosas bonitas de todos los que escogía, no? A mí me dijo nomás, ya ven, ya me dijo. ¡Mayra! ¡Pucha, ya nos queda Mayra! Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya que venga el grupo nomás. Ya fueron, ya.
Ya fueron, se salaron. El que no me eligió, se saló, porque yo soy especialista en las polladas. Bueno, señores, tenemos equipos y ahora ellos deberán de organizarse antes de empezar. ¡Que empiece la gran pollada bailable del gran chef famoso, señores! Somos los pulpitos, porque tenemos muchísimas manos al mismo tiempo, hacemos así como multitask, así que vamos con todo y más. Nosotros somos las pericotitas de loco. Muy bien, amigos. Vamos a dividir en tres estaciones. La de adelante va a ser el pollo. Yo me voy a encargar de todo lo que es la carnicería. De trozar el pollo, cortarlo, abrirlo ligeramente. Alguien, necesito que alguien se encargue de hacer la marinada, que acá la tiene exactita. Ya. Tú vas con la marinada. Yo voy a la marinada. Esa persona que va a hacer la marinada tiene que también, o sea, tiene que hacer la marinada y tiene que marchar unas ollas con agua hirviendo. Les voy a enseñar una técnica de hacer pollada. Mucha gente la suda antes de tirarla a la fritura profunda. Nosotros vamos a cocinarla por concentración en agua hirviendo, saturada de la marinada de la pollada. Entonces, oye, vamos a ganar cocción. Que no escuchen, imagínense. Ah, vamos a ganar cocción. Buena, buena, buena. Sí, sí. Sí, claro, como nosotros estamos rascándonos la cabeza, esperando escuchar. Ay, por favor, todo el mundo está trabajando. Hablen nomás, ni escucho. Vamos a ganar una parte de la cocción y después terminamos en la fritura profunda. La gente que hace las papas... Ah, y este, la persona que está acá también tiene que marchar el ají. Mañana tienes que marchar el ají para que puedas hacer la marinada. Ya. Entonces hay que ir atrás, hay que recoger ají panca entero, limpiarlo y hervirlo desde frío 3 veces. Okay. Una vez para quitarle el picante. Sí. Una vez que esté hervido 3 veces, lo licuamos con un poquito de aceite, la cantidad necesaria para que tenga el cuerpo necesario y el sabor necesario. Para las papas necesitamos, son 35 personas, así que unas 25 papas por lo menos, porque hay algunas grandes que las podemos trozar. Uh-huh. Simplemente son hervidas, peladas, trozadas y al plato, sencillo. Pero lo primero, lavar papas, hervir papas, pelar papas y cortarlas. Y hay que hacer un ají de pollada. Yeah. Un ají de pollada que es sencillísimo. Es saltear unos 25, limpiar unos 20, 25 ajíes y saltearlos como siempre lo hacen, como para hacer una huancaína con un poquito de cebolla, un poquito de guacamole. Le ponemos unas galletitas, licuamos con un poco de leche y tenemos un ají de pollada. Entonces, este el equipo de pollada también es su ají. Yeah. Y las ollas que utilice para hervir las papas, que supongo serán 2 ollas grandes, tenemos que chapar ollas al toque, las ollas que tienen para hervir las papas, cuando hayan terminado de hervirlas, las lavan, las secan y las llenan con aceite y las cargan para que sea donde vamos a hacer la fritura de pollo. No hay tantas ollas, entonces hay que reutilizar las cosas. Okay. En todo momento, todas las estaciones limpias. Si hay desorden, vamos a parar y vamos a limpiar. No vamos a trabajar desordenado. En cuanto a la ensalada, es súper sencillo, es de col y zanahoria. Pelar la zanahoria, rayar la zanahoria lo más largo posible. Y en el caso de la col, o la rayamos por el rallador grueso, o la cortamos en chifonal delgado y la lavamos bien en abundante agua, quitamos el exceso de agua y reservamos eso con las zanahorias. Y hay que hacer una vinagreta de limón, que ya después le doy las indicaciones. Una vinagreta de jugo de limón. Y este grupo de acá se va a encargar también del servicio, porque es el grupo más fácil. Una vez que termine de hacer la parte de la ensalada, una vez que haya terminado con todo lo de la ensalada, se dedica a limpiar una estación donde vamos a montar los 35 platos. Okay. ¿Ya? Y tener todos los instrumentos. Necesitamos pinza, necesitamos cuchara, con todo lo que necesitamos para servir. No servimos con las manos, servimos con herramientas. Entonces, esta persona de acá tiene que hacer la mise en place de la mesa donde vamos a servir y las herramientas que vamos a necesitar para servir esos 35 platos. Es la guerra, es la guerra. Muy bien, estamos listos. Vamos con todo. Estoy listo, vamos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Ya como es todo lo que está bien en este mundo, tiene toda una estrategia. Miren lo que es esto, hasta un dibujo, tiene un boceto del pollo. Este es el pollo. No, increíble. Para empezar, nos vamos a dividir en 3 equipos. Ya, yo voy a trabajar con Mónica el pollo, ustedes van a trabajar las guarniciones que son papa y choclo, y ustedes van a trabajar los ajíes y la ensalada de col. Okay. Ahí en las hojas les he marcado los ingredientes que hay que ir. Cada equipo se encarga de recoger sus ingredientes y de empezar a trabajar las funciones que tiene que hacer. Organización. Para los pollos nos encargamos de trozarlo en octavos y abrirlos un poquito para que entre bien la marinada. Uh-huh. Ustedes dentro de la función de los ajíes tienen ají panca seco que vamos a tener que licuar y colar. Ese ají hay que hervirlo 2 veces
5 minutos por lo menos para quitarle el picor, quitarle bien las venas y pepas, echarle un poquito de agua con sal, hervirlo, dos hervores de 5 o 10 minutos más o menos, y licuarlo y colarlo para que te salga la pasta de ají panko. Solamente la pasta. ¿Ok? Sí. Esa también es parte de ustedes y eso lo necesito tener como prioridad. Para poder marinar para el poder marinar el pan. Para que marine el pan. Y luego ya ponen todas las demás guarniciones. Perfecto. Acuérdense que el choclo es con azúcar, limón. Anís, limón y la papa es con sal, como si fuera sal del mar. Ok. ¿Ya? Ustedes, chicas, acá en los cortes, acuérdense que la cola es picada, la zanahoria rallada, y los ajíes los necesito bien desdenados. Y guárdenme un poquito de venas porque un par de ajíes lo voy a hacer picantes. ¿Y los limones solamente el jugo sacamos? Sí, sí. Acá agréguenle porque me está faltando un montón de perejil y culantro. Ya, eso lo vemos después. ¿Ya? Ahora, ¿algo más que estoy olvidando? No, chicos. Nelly, una pregunta. Sí. Las papas, cuando una vez que ya estén sancochadas, las pelamos, las partimos. Sí. Y las doramos con mantequilla. Y las doramos. No, con aceite. Con aceite, en fritura profunda. Con aceite. Lo que tengo a ti acá en el equipo, que eres el único hombre, porque necesito tu fuerza para que pongas las ollas. Entonces, antes de que salgas al almacén, lo que tienes que hacer es poner las ollas a servir para ganar tiempo. Porque acá lo que vamos a jugar es en contra del tiempo. ¿Ya? Así que vamos, chicos. Vamos a ganar. Bien, señores. Los equipos están formados, señores. El equipo de Nelly Rosinelli y el equipo de Iago. Ahora sí, señores, información importante. Pero antes, déjenme explicarles una cosita, un detallito. Porque este episodio tiene una peculiaridad, señores. El día de hoy no habrán beneficios, tampoco habrán penalidades, pero el día de hoy tenemos una responsabilidad con los chefcitos que han venido aquí al estudio, señores, del Gran Chef Famosos. Como buenos anfitriones, todos saben que una de las principales funciones de los anfitriones de una pollada es entretener a sus invitados, señores. Por ese motivo, hemos entregado una sirena a nuestros chefcitos. ¿Qué harán con esa sirena? Cuando nuestros chefcitos consideren oportuno, ellos deberán de tocar la sirena y pedir que uno de ustedes o una de ustedes se acerque y vaya al escenario para entretenerlos durante tres minutos, señores. Así que ya saben, tendrán que entretener durante tres minutos a nuestros comensales cuando estos los llamen con la sirena, señores. Así que es su momento de demostrar ese arte que han cultivado durante tantísimo tiempo y que los ha traído a esta cocina, señores. ¡Vamos a jugar! Ahora sí, información importante. El tiempo. Esta noche solo haremos un plato, señores. Solamente haremos un plato para tanta gente. Un plato, señores. Un plato. No. Un plato, uno. Una pollada con su papita, su ensaladita y sus cremitas, señores. Operación que será dirigida por el líder de cada equipo. En este caso, el maestro Bocchio y la maestra Rosinelli, señores. ¡Reina de las pericotas! ¡Vamos! Vamos a tener que hacer exactamente tres. Ah, ya, perfecto. Tres. Ya, está bien. ¡Ocho! 35 porciones, señores. 35 porciones, señores. Hemos traído 29 comensales. 29 comensales más 6 participantes. Estamos incluyendo en los participantes a los líderes de cada equipo. Entonces, cada equipo deberá de hacer 35 porciones, señores. ¡35 porciones! ¡Oh, por Dios! Se nos va a ir por lo menos una hora trozando todos esos pollos. Y para la preparación de 35 porciones, vamos a tener exactamente 2 horas. ¡2 horas! ¿Una semana? Sí. ¿Qué? ¿3 semanas? ¿Tres ahorita? ¿Un mes y medio? 120 minutos, señores. Bien. Dos horas.
2 horas para preparar 35 porciones de pollo. Veo que el jurado Bocchio está tranquilo. La jurado Rossinelli y el equipo de la jurado Rossinelli están tranquilos. Sí. Muy bien, señores. Así me gusta. Muy bien, señores. Y ahora sí, quiero que el público que está ahí afuera, que nuestros comensales invitados, por favor, me ayuden. ¿Están listos, comensales invitados? ¡Sí! Bien, bien, eso me gusta. Muy bien, señores. Ahora quiero que todos juntos lo digamos al unísono. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas, listos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hace el público? ¡Agarra el público! ¡Pélalo! Esto va a ser una locura, señores. Ayúdeme, ayúdeme, señores. ¡Apoya de ar! ¡Agarra la palca! ¡Agarra la palca! Empecemos este trabajo con dignidad. Nada que pulpitos, pulpines, no. Aquí somos Lord Pulpos. Ven, Nicole. ¿Tijera? Me encanta trabajar en equipo. Creo que es de mis cosas favoritas en la competencia. Cada vez que lo he hecho, ha tenido un final feliz. Así que esperemos que esta vez sea la oportunidad. Estoy súper contenta con mi equipo. Siento que es un equipazo, así que lo vamos a dejar todo en estas tres estaciones. Esto es una locura. Solamente espero que los participantes elijan los insumos que nuestros líderes de equipo realmente están esperando. Ya, como están preparando choclo, ¿traemos también choclo? Sí, no lo han pedido. Sí, ¿tú qué dices? Yo creo que si ellos van a darle un plus, también deberíamos estar a la par. Ya, está bien. Ok. Si tú crees... Va, voy. La papa se hierve con desde frío. Desde frío. Con harta sal. Bien lavadas. Sí. Nosotros vamos a estar aplicaditos porque somos el equipo Pulpo. Pulpo ganará. ¡Nelly! Sí, sí. Se lava y se mete a la licuadora con agua. Ya, esto lo pasamos por agua primero. Sí, primero de acá lo lavan bien. Quítenle ya todas las venas y pepas. Todo no, lo que tenga venas bien y pepas no, no le quitan, pepa, lo no lavan bien y le hacen 2 hervores de 10 minutos. Dos hervores. Rápido, al toque. Nellycita, ya sé. Panca hasta arriba, poquita agua, licuando la pasta. Vamos. Me va a dar un colapso. ¿Quieres que yo trabajara en conjunto o quieres o sea, que y tú los vas cortando? Yo les hago la esto y tú... Ya, pero lávalos, ¿sabes? Sí, ya están acá jugados. ¿Qué creen? ¿Que porque era grupal y vamos a meter chongo? ¡Estamos concentrados! ¿Cómo vas, Nico? ¡Bien, amigo! ¡Concentrado! ¡Esta papa me está sacando la... ¿Cuántas papas vas, Nico? ¡Estoy sacando la mugre a la papa! El problema de este momento es que no sé si yo le estoy sacando la mugre a las papas o las papas me están sacando a mí porque me está doliendo el brazo. ¿Quién creen ustedes que va a ser el equipo que va a hacer la mejor pollada? ¿El equipo de Giacomo Bocchio o el equipo de Nelly Rossinelli? Coméntenlo en las redes sociales que los estamos leyendo. ¿Qué haces acá? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Ay, papá! ¡Me pasa! ¿Qué pasa? Ni cuenta se dio. Yo fui solidaria, pero de ahí me di cuenta que no debemos ser. Bueno, mientras ellos cocinan, voy a ver cómo están nuestros comensales, nuestros invitados de lujo de esta noche. ¡Acompáñenme! ¡Eso, eso! ¡Me encanta, me encanta! ¿Qué tal lo están pasando, muchachos? Nuestros comensales de lujo, ¿qué tal lo están pasando? Muy bien, esperando con ansias. Bien, ¿quién crees que va a cocinar mejor? ¿El equipo de Nelly Rossinelli o el equipo de Giacomo Bocchio? De Giacomo. ¿Estás segura? Pero ojo, ojo, que Giacomo ha dicho que solamente ha ido una vez en toda su vida a una pollada y Nelly ha dicho que ha ido a polladas infinitas. Pero tiene experiencia con el ritmo. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Un poco más de ajo. Lo que te dice el peso. Hazle caso a la receta. No hay ciencia ahí, ¿eh? Es obedecer la receta. Yo hoy día soy el subchef de Giacomo. Así que si Giacomo dice, Mauricio, no hay juego. No game. Dime, ¿qué equipo crees que va a cocinar mejor? ¿El de Nelly Rossinelli o el de Giacomo Bocchio? Machuca. Team Machuca, da igual. Esa es la donde actitud. Esté Machuca, esa es la mejor, actitud. No te has dado cuenta. Te quiero. Te mando un saludo a tu familia. Machuca ha sido el último en ser elegido
pero tú le tienes fe. Yo le tengo fe. Si hay dos papas, vamos a tener 70 papas. ¿Entendiste? 70. 35 platos a dos papas cada plato. No, pero no son papas. Las vas a partir en la mitad. Yo pensé que la gringa Milen, que es mi amiga, me iba a tratar con un poquito más de cariño. Me está jefeando a cada rato, me está secretariando. Haz esto, loco, anda para allá. No, haz esto, ahora deja hacer el otro. Ya me estoy cansando, ¿ah? ¿Eh? Esta relación no me está gustando, gringa. Para ti, que Armando Machuca es tu participante favorito, dile algo. Utiliza las cámaras del gran chef famoso para decirle algo al gran Armando Machuca. Mi compadre Machuca, mucha fe y mucha paciencia, que lo va a hacer muy bien. No, tremendo discurso, ¿eh? Lo máximo, chino. Ahora te transfiero. Te tengo agua lista acá. Para cambiar esta cuando hierva. Me avisas si voy, ¿ah? ¿Eh? Ya. Ya, como hierve y cuánto tiempo. Las papas, las tienes que ir probando, pues, hermanito. Vas probando, ya. Vamos, Cristian, criterio. ¿Qué tal te está pareciendo esta competencia de esta noche? Lo veo parejo, porque por un lado tenemos el team Rossinelli y por el otro, Giacomo. Pero nosotros somos el team... Pericotito, señores, eso, una barra. Una barra para que Nelly Rossinelli escuche a sus pericotitos. Para que el equipo de Nelly Rossinelli los escuche y vea que aquí hay muchos pericotitos, señores. ¡Pericotitos! ¡Vamos! Nelly es la Barbie, la emperatriz, la dama, la todo. Ella es la reina, es la queen de las queens. ¿Quién gana? ¿Team Rossinelli o Team Bocchio? Team Pimpollo. Team Pimpollo. Muy bien. Katia Palma lo desgració, ya, como lo desgració cuando dijo Pimpollo. O sea, tantos años de chef para que 15 minutos con un Pimpollo. Dios mío, pobre Giacomo. Valor, Giacomo, valor. ¿Quién es tu participante favorito? Pucha, que ahí está todo reñido, pero vamos, Cristian. ¿Cristian Wagner o Cristian Isla? Y tú tienes cara de que Cristian Wagner es tu favorito. No, soy loco, pero no tanto, pues. Cristian Isla. ¿Qué? Le tengo fe. ¿Qué participante crees que es el que cocina peor de esta competencia? No creo que cocinen todos mal, ¿no? Pero, por ahí de repente Nico puede ser, ¿no? ¡Oye, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si he pasado las últimas dos, los dos programas se pasó invicto. O sea, ahora también voy a pasar, ¿no? ¿Qué más, no? No, casi me corto. ¡Ay, ya! Ven, yo te lo pelo. Ya, y yo... Dale. Dámelo, yo lo pelo, tú lo terminas. Yo te lo desgrano. Este es mi equipo soñado. Tenemos a Giacomo y tenemos al otro lado Mauricio. Así que tenemos como lo mejor de los dos mundos. Bueno, señores, vamos a ver. Ya están listos para tocar la sirena. ¿Quién va a ser la primera persona? Tú vas a ser la primera en tocar la sirena. ¿Ahorita? Ahorita, señor director, ¿toque la sirena ahorita o todavía? Todavía. Pero espera, ¿eh? Espera que vas a ser la primera. Por haber levantado la mano, vas a ser la primera. Así funciona, señores. Ay, muy bien, me funciona llame. La no, sirena. Primero van a llamar a Machuca. ¡Que llamen a Milen! Vas a ser la primera, por haber levantado la mano. ¡Para que dé clases de teatro! ¡Que llamen a Machuca! ¡Que llamen a Machuca! ¡Participantes! ¡Quedan 110 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¿Estamos con hambre o no estamos con hambre? ¡Vamos, que nuestros comensales de lujo están con hambre! ¡Apúrense! ¡Ay, me tenía que tocar con el Isla! ¡Y encima en la misma isla! Oye, Henry, harta no me tienes. Digas nada, yo no Henry. Yo no voy a voltear ante ese nombre porque no lo conozco, ¿ok? ¡No! ¡No! ¡Tú no sabes! ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? A ver, sácame el DNI. A ver, sácame el pasaporte. A ver, sácame la ficha RUC. Moni, ¿cómo vas? Bien. Trozando pollo como loca. Está bonito, ¿no? ¡Sí! La táctica es distraernos. Sí. ¿Ah? Sí te extraño en mi equipo a ti, ¿ah? ¿Eh? Oh, ya, como... Yo también los extraño y... Pucha, qué pena que esta vez no vayan a ganar. Empieza a meter papas. ¿Tiene sal eso ya? Prueba el agua, si tiene buena sal o echarle más. No puede ser, quemando horrible. ¿Cómo lo va a probar? Con una cucharita, ya, está bien. Sí, está bueno. Ya como Bocchio. Dime. ¿Cuántos octavos de pollo ya has trozado? No sé, pero me queda esto nada más. Me queda bien, poquito. Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la estrategia
con tu equipo? La estrategia es tener a Ale Fuller de volante, porque como los van a llamar también a hacer cosas. Claro. Estoy seguro que uno de los primeros que van a llamar es Machuca, entonces ella va a suplir eso, ¿no? Ale, bajemos el fuego un poco, y sumérgelo, por favor. Bueno, ya como me ha dicho que soy volante, esto quiere decir que tengo que estar súper atenta a mis compis para poder estar ahí, para asistirlos y para poder darles una mano, pero al mismo tiempo también para estar ahí mano dura para que no se me descarrilen, pues, porque ustedes saben que mucho también se dispersan los chicos a veces, así que tengo que estar ahí con la mente en el juego. Ale Fuller, ¿cómo va la cosa? Hola, Pelón. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Sabes que tengo que decirte algo? Tú eres la popular volante. No, y sabes que estoy muy contenta porque soy la única mujer en este grupo y de verdad que siento que aporto esa energía femenina. Y el otro equipo está, están todas mujeres menos el loco Wagner. Qué interesante. Me encanta. Y ha sido sin querer queriendo eso. Sí, sin querer queriendo, eso ha ocurrido. Y me siento muy agradecida de que el chef. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero hay que abrir menos los pechos para ponerlos más bonitos. ¿Ya? Ahí está, ¿así o uno más? Uno, así, así está bien. ¿Así? Sí. Ya, lo parto ya, entonces. Sí. Oye, estás violenta. Ahí está. Ya, muévelo un poquito. Si no estás haciendo nada, dale una movidita. Okay. Y en 30 segundos ya cámbiale el agua. Mientras Mónica Torres y Nelly Rosinelli cortan cuidadosamente el pollo, yo les cuento que quedan exactamente 100 minutos, señores. 100 minutos, ya pasaron 20. ¡Vamos, dense prisa! Mónica Torres, Nelly Rosinelli, les cuento que acabo de regresar de la pollada y nuestros comensales de lujo están con hambre, ¿eh? Están con mucha hambre. Están de hambre. Eso sí, les digo una cosa, el público está dividido. Dividido. Hay gente que dice que ya como Bocchio y su equipo va a cocinar mejor, pero hay muchos pericotitos, ¿eh? Hay pericotitos de verdad también. Hay muchos pericotitos y pericotitas, ¿eh? De verdad que les tienen fe. Ah, mira, ya bandido, ya empezaron a tomar su bicola. Mira, uy, a ese yo lo he visto, ¿ah? ¿Eh? Ese no es cualquierita, ese tiene el protoareado. Bueno, cuéntame, ¿cómo has distribuido ya, el equipo? Nosotros, Mónica y yo, nos vamos a encargar del pollo, de la marinada, de la trozada, bien, de todo. Bien. Atrás tengo la estación de las guarniciones, ah, que está bien, el loco bien, y el bien, 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 ¿no? Bien. Hemos usado la fuerza del loco. Muy bien, la fuerza bruta del loco, la bruja Wagner. Wagner. Y el orden de Milén, que también lo ordena, y cuando trabaja con él, el loco es muy organizado. Bien, cierto, cierto, cierto. Y atrás está la estación de salsas y de las témperas, las témperas y la ensalada. Que buenísimo, son muy importantes también. Buenísima la distribución que ha decidido Nelly Rosinelli, porque en verdad es completamente distinta a la de Giacomo Bocchio, pero en verdad hace mucho sentido, señores. Y quiero que sepan que no me ha afectado que me escojan al final, ni que me pongan en la última estación, ni que me pongan solito. ¿Me estarán tratando de decir algo? Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. ¡Shrek! Ya, pero ¿sabes qué? Ahora sí, escúchame, quitamos. Hay que dividir cuál es el culantro y el... ¿Tú sabes? Huélelo, sí. Ahorita te digo. O sea, cada choclo, si son 25 personas, sí, y son 5 choclos por 5. Por 5. ¿Ya? Porque sabes contar, ¿no es cierto? Escúchame, a mí me... O sabes multiplicar. A mí lo que me parece increíble es que tú sepas matemáticas. Porque hasta donde sabía, tú no tenías nada que ver con los números. Dios mío. No, o sea, en comparación a ti, no. Dios mío, soy Einstein. Un secador, Einstein, por favor, bebé. Por supuesto, señor. Que eres un erudito. Ya, pero ¿y qué? ¿Ahora la vuelvo a meter, dices? ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Esto que está hervido? Sí. Tiene que ser en agua limpia. No, pues, por eso. Este ya está hervido. Son dos hervores. Ya, pero en la misma agua. No, tiene que cambiar el agua. No sé. No, sí. ¡Au! Cuidado. Sí, ya. Ya me quemé. Te calentaste. Vamos. O sea, estoy en el equipo de Giacomo, pero Giacomo me escogió. Primero escogió a Mauricio y a mí porque puse cara de puchero. No diré nada. Suelta ya, Machuca, suelta ya. No, por Dios. Pero en mi colegio... No puede vivir de la derrota, nada más. Pero no vivo de la derrota. Y ni siquiera fuiste el último, fuiste el penúltimo. Fui casi el último. La que debería sentirse ahora mal es Mayra. Y mira, está contenta. Obviamente, pues Isla, hasta ganas de llorar me he aguantado ahí con toda mi fuerza para no ser como el Junior. Pero bueno, pues al final, el grupo que me toque, le voy a dar suerte.
¿Qué pasó? ¿Qué ve con esto? Se calentó por el Mientras fuego. Nico Ponce se recupera de haberse quemado con el pote, el frasco de la sal, yo les cuento que ya pasó media hora, señores. ¡Quedan 90 minutos! ¡No! ¡90 minutos! ¿Estás seguro que sí, se señor. Echa...? ¿Eso es sal o azúcar? ¿Y usted? No, sal, azúcar, azúcar, azúcar. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, ¿la señor. Has probado? Sí. ¿No será sal? No, es azúcar. Me equivoqué yo. Pero es azúcar. Oye, pero ese azúcar está ahí de decoración. No, me quemó. Uy, uy, uy. Besito. ¡Qué besito! ¡Nelly! ¿La cebolla roja cómo? Cuadros medianos. Medianos, o sea, la va a freír y la va a licuar. Así uno tiene que ser perfecta. Cuando te pregunté a quién no querías en tu equipo, dijiste que era Cristian. Porque es insoportable, señor, para trabajar. Es insoportable. No se ordena. En serio. La razón de que perdimos por ese ceviche, demostré que no había sido yo, porque me salió rico a mí. Fue culpa de... Fue culpa, porque bien, trozó mal el pescado, porque bien, le sacó mal, malas espinas, entonces... Bueno, ¿y qué van a hacer para poder convivir en este equipo, tú y Cristian Isla? No lo sé, señor. Estoy tratando de hacer lo posible. Muy Encima bien. Nos han puesto en la misma isla. Es cierto. Mira, me voy isla. Con Machuca ahorita. ¡Ah, no, donde quieras! Por favor, voy a tener que intervenir. Insoportable. Por favor, Nico Ponce, ya basta, ya. Tú eres un chiquito, chiquito, pero picoso. Es más, hablé hace poco con una enamorada tuya y me dijo lo mismo. Él es chiquito, pero un picoso. Señores, por favor, no se peleen, porque parece que uno de nuestros comensales está a punto de llamar a uno de nuestros participantes. ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo lleven a este! Vamos a ver a quién llaman. Ahí va, señores, ahí va. ¡No, no! ¡Atentos, que van a llamar! Yo voy a llamar a... ¡Tilsa Lozano! ¡Tilsa Lozano! Tienes que ir... Tienes que ir a entretener a nuestros comensales. No vayas. Rápido, vuelvo. Yo primera, yo, pero yo pensé que iban a llamar a Mauricio, pensé que iban a llamar a Machuca. ¿Por qué yo? Estoy ocupada, chefcito. Señores, ustedes lo pidieron y nosotros hacemos lo que ustedes piden. Con ustedes, la gran, la única, la inigualable, Tilsa Lozano. ¡Buenas! A ver, ¿dónde está mi escenario, por favor? Vamos a empezar con esto. Yo he preparado un remix de mis canciones. Me imagino que iré y cantaré un poquito de cada una. Hace 10 años atrás salió una canción que decía ¡Soy soltera! ¡Bien, Tilsa, bien! Pero en esa época éramos tres. Éramos tres y yo estoy sola. ¿Hay alguna vengadora que se quiera vengar de algún...? Vamos a tratarlos con cariño a los hombres. Bien, de bien, algún bien, yo voy a ir. ¡Perro! Ahí, tenemos una vengadora. ¡De algún desgraciado! ¡Tenemos una vengadora! ¡Acá! Vamos, Tilsa, tú puedes. Saca a todas las vengadoras vengativas que hay ahí, en esas mesas. Empecemos con la canción. A ver, vamos a... Hay unos pasitos que son. Vamos a ensayar. La coreografía. Soy soltera y hago lo que... ¿Ahí estamos bien? ¿Ya? Y después vamos a decir, ¿hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún...? Y ahí dice, que haga lo que quiero. No, tremendo. Fuerte aplauso, señores. Okay. Fuerte aplauso. Yo me voy a parar un poquito más adelante para que ustedes me puedan seguir. DJ, suéltala. ¿Quién no ha bailado esa canción? Soy soltera y hago lo que quiero con su besito vengador. Vamos, chicas, ¿ah? ¿Cómo dice? Soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera. ¡Vueltita, chica, vueltita! ¡Vamos! Soy soltera y hago lo que quiero. Acá, stop, no, vamos. Tremendo. ¿Y cómo dice? ¡Arriba! ¡Estoy soltera! ¡Y hago lo que quiero! ¡Esa es mi hermana! ¡Abajo! ¡Redondito! ¡Tilsa Lozano! ¡Tiempo cumplido, señores! ¿Cómo? ¡Fuerte aplauso! ¡Qué cosa! ¿Qué ¡fuerte aplauso! Chicos, tranquilos. A cocinar. Y a regreso para que le digamos a todas, tú eres una envidiosa. ¡Fuerte aplauso, señores! ¡Para Tilsa Lozano! Ya estamos. Número para contratos, shows, vengadoras, nueva generación.
Bueno, ellas, porque yo soy de las antiguas. Ya, ahí vamos a blanquear todos estos pollitos. Pero okay, como tenemos tiempo todavía, porque no está hecha la marinada, vamos a marchar un poquito más de caldo acá. Ok. No, tremendo. Loco, necesito que pelen tremendo ajo espectáculo. Locos, no, loco, escúchame. Pasta de ajo, tremendo claro, espectáculo. Tremendo pasta de ajo espectáculo. Natural. No, no, no. Es que tremendo espectáculo el que montó Tilsa Lozano. ¿En serio? Increíble, de siempre, verdad. Siempre, siempre. Esto así parecía siempre una discoteca del barrio. Una discoteca del sur, ¿eh? Alucinante, ¿verdad? Es más, ya tenemos nuevo elenco de las Vengadoras. ¿En serio? De verdad, no. A mí lo que me ha sorprendido mucho es que es un sol totalmente distinto al que hacía. Ya, como esto está sin sal, ¿eh? Está bien, sí. Ahorita le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Porque depende de otros elementos también. Ya. Que tanto pica el ajo, que tanto pica la jipanca. Por eso no le pongo la pimienta pesada. Pica esto que tú sabes picar más. Eso ya está bien. Ya, pico esto. ¿Qué quieres que pique? Esto perfecto. Ya, pero acá no. Armando, cuéntame, ¿cómo te sientes de que te hayan elegido el último? ¿Cómo te ha hecho sentir eso? Bueno, yo represento como siempre aquel que es escogido al final y que al luego final llega a ser primero. Eso, me gusta. Entonces estás contento. No ha golpeado tu autoestima en absoluto. Todo ¿tú bien crees que eso golpearía mi estima? No, que me haría acordar no, como en el colegio me escogían al final en los partidos de básquet. No, yo creo que no. Y que yo, no Armando, oye, pero ¿se ha quemado? ¿Qué lleva? ¿Cebolla quemada esto? ¡Ay, oh, ese es el punto! ¿Esto lleva cebolla quemada? ¡Es el punto! Es pelada, no es quemada, es bronceada. Y ese bronceado le va a dar el saborcito. Te falta juego culinario. Mientras Cristian Isla decide si su cebolla está quemada o no, yo les cuento que están exactamente 80 minutos, señores, ¡vamos! ¡Dense prisa, 80 minutos! ¡Rápido, vamos! Escúchame, Nelly, necesitamos dos ollas, una para cambiar el hervor y otra para la papa. ¿Qué falta? Ya. A menos que cortemos las papas que hayan rodajas más finas. Cambien el hervor ahorita. Ya. Porque necesito este ají panca ya. ¿Te das cuenta, no? Este es nuestro caldo de pollo. Mira, es un caldo de pollo súper potente que lo vamos a saturar con esa marinada cuando esté licuada. Entonces, este pollo se va a cocinar acá adentro, una cocción de 4 o 5 minutos máximo para que esté totalmente cocido y cuando lo friamos, doramos y servimos. Ya lo vi en tu canal. Muy bien. Porque me gusta elevar mi juego culinario. Estamos sudando juntos. Ay, eso es bonito. Para que veas. Te quiero ver decorar bien, ¿ah? Bueno, esas conversaciones solamente las tiene el chef con su chef. Y yo soy su chef. O sea, yo no voy a decir nada porque Mauricio está ahí ayudando de mano en mano al chef y aprendiendo de primera mano, ¿no? Y yo estoy aquí con papel toalla secando. O sea, yo también merezco estar ahí adelante del chef, por favor. He sudado un montón aquí. Chicos, si no hay mucho tiempo, la papa se hace pelada y picada. Sí. ¡Con el batidor globo! Es que lo esconde, pues, Margarita. Jamás, reina. Tú eres mío. Esta muchacha la admiro un montón. Empresaria, creadora de contenido, actriz, todo hace. ¿Qué quieres? Huevo naro, huele a calado. Ya, cuando tengan un tiempito, andamos grabando un poco esto, ¿ya? Mónica Torres, te cuento que nuestros chefcitos, acabo de venir de donde nuestros chefcitos y están afilados. Y es más, tienen un mensaje para ti. Mira, hay un chefcito ahí que tiene un mensaje para ti. Mira la pantalla, vamos a ver qué dice. Moniquita, te pido un favor grande. Si no ganas, no me tires la puerta, por favor. No. ¡Que la puerta se cerró detrás de mí! La puerta se cerró. El viento. ¿Qué le dices? Tranquilo, que yo no tiro puertas. Más bien, te voy a tirar sabor. Eso, bien. Yo también tiro sabor, pues, Mónica. ¿Atrás? Ya, ¿cómo? ¿Ya está? Mira. ¿Qué cosa? ¿Cómo la ves tú? ¿Está cruda? Ya lo probé, está bien. ¿Está cruda? ¿Cruda? ¿Cómo va a estar bien, pues, hermano? Escucha, pues, ¿lo pruebo uno? Está bien, maestro. Si usted dice que está cruda, está cruda. Yo acepto. Mayra Goñi, te cuento. ¿Qué? Hay alguien ahí afuera, uno de nuestros comensales de lujo te quiere decir algo. Mira la pantalla. ¡Me muero! ¿Qué tal, Mayra? Quiero decirte que no me vayas a decepcionar porque sé que tú ya has hecho pollada en otros lugares. Bueno, están atentos a todos, están atentos a todos. Así que no vayas a decepcionar a nuestros comensales de lujo. No, para nada. Yo ya hice pollada y aún así me eligieron última. ¿Por qué? No me extrañas, ¿no? ¡Armando Machuca! Yo te extraño, pero tú ni me extrañas. Ni siquiera me han dicho de lejos, oye, ¿cómo vas? Mira, estoy sudando la gota gorro. Pero yo sí dije varias veces, ¿eh? Milen. Mentira, no te he escuchado. Pero tienes otros amigos. Amigo, ¿quieres probar esto? No me da miedo. Vamos, vaya, estás haciendo abrazos este día. ¿Te puedo grabar la promoción de una vez?
el día de mañana, Milén, Tilsa, Mónica, Mayra y el loco en un maravilloso capítulo de Gran Chef Famoso. Escúchame, esto lo voy a dejar acá un ratito. Hierve el agua, si lo ves servir, tíralas, pues. Me avisas. ¿Las papas? ¿Ah? ¿Las papas? Sí, ya. Escúchame, ¿tú crees que me deba sentir mal porque ahora todos cocinan y yo lavo? No, mira, no debes sentirte mal, pero lo que sí te digo que tienes que hacer es mirar la pantalla porque hay una chefcita que tiene un mensaje para ti. ¡Hola, amiga! ¡Hola, Armando! ¡Holi! Yo quiero probar esa pollada de ese finalista de la tercera temporada. ¡No me decepciones! ¡Jamás! 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 Vamos. ¡Mucha travesura! ¡Lucharé hasta el final! ¡Bien, bien! ¡Grande, Armando! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Yo confío Sácale en ti! Brillo. ¡Yo también confío en ti! ¡Sácale brillo a esa sartén! ¡Vamos, ¡Va a salir Armando, muy limpia vamos. Mi cara! ¡Cacerola! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Oh, Harry Potter! No lo hagas. ¡Vamos, Harry Potter! No están haciendo caso a las indicaciones del maestro Bocchio. Lo primero que les dijo el maestro Bocchio es que no se pusiesen a jugar, señores. Y miren lo que están haciendo. ¡A la chiquili chingui! ¡A la pajeri paji! Escúchame, ya encontré a Voldemort. Pero le... No entiendo, no entiendo. ¡Sí! ¡Es Voldemort! Armando. ¡Le ha salido nariz a Voldemort! ¿Esta fue acaso la instrucción del maestro Bocchio? Un ratito nomás yo terminé. El maestro Bocchio le dijo, tenía que decirlo, ¿no? Armando y yo pertenecemos a la Liga Interplatanaria de Quidditch. Si tú no has estudiado en Hogwarts, por favor, no opines. Tengo una chefcita que está ahí afuera. ¡Ah, qué linda! Y tiene un mensaje para ti, Loco Wagner. ¡Hola! Para Hola, que entres loco, en razón. ¿Tal? ¡Hola! No quemes el pollo como la papa, por favor. ¿Sí viendo? Tengo fe contigo, así que tú puedes. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Tú puedes, que cocines el pollo como haces en la radio, hermano. Tranquila, chefcita linda, yo ya aprendí. Yo ya no quemo nada con el fuego, ni me voy a meter. Así que, tranquilidad. Mientras Nico Ponce se sigue encargando de las papas, yo les cuento que ya pasó una hora, señores. ¿Qué? Quedan 60 minutos. Vamos, señores, no, vamos, hija, apúrense. Eso sí, esa temperita que está ahí tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que me provoca agarrar una de estas papitas y remojarla en esa temperita. ¿Cómo más? Se ve bien. ¿Cómo más? Armando, profe. Una inspección. Chequea. Tú eres el espía. Oigan, de vez en cuando tengo que chequear al otro equipo para poder ahí analizar al rival, que es súper importante. Así que una chequeadita. Yo creo que Armando puede ser un buen espía. Nico también, ¿eh? Nico también. Los limones. Tú vas a hacer el... ¿Te han pedido? Yo voy a exprimirlos y ustedes lo... Ya. Escúchame. Están atrás. Están atrás. Me falta una... Están atrás, están atrás. Una licuadora limpia. Pero, ¿quién está bien bronceada? Armando. Vaya a su estación. Acá, no. Le acuso a Milén. Cuidado, te van a dar. Mónica Torres, ¿cómo vas? Trabajando duramente, intensamente. Trabajando y siguiendo órdenes. De sol a sol. Nelly, sí. Muy bien. ¿Qué tal es Nelly como capataz? ¿Como capataz? Sí. Ah, ¿esto era un rancho? ¿Cómo? Mi rancho bonito. Oye, parece que en breves instantes van a llamar a alguien más. ¿A quién crees que van a llamar? A quien sea, menos a mí. En este momento sí. No. Este no es un buen momento para llamarte, no. Dices. Ay, ay, ay. No, más bien, sí. si se aguantan los chefcitos, se los juro que les doy todo. ¿Qué les das? ¿Cuánto tiempo tienen que aguantarte? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tienen que aguantarte para que les des todo? Media hora antes del final. Media hora, o sea, en media hora, porque quedan 60 minutos. Media hora, muy media bien. Hora. ¿Y qué les prometes? ¿Qué promete tu espectáculo? El verdadero... Cuidado, mira. ¡Atención, señores! ¿A quién? ¡Atención! Quiero llamar al tío Mauri, pero eso sí, ¿nos vas a cantar Cariñito o la cumbia linda del amor? ¡Lo que tú quieras, Mauri! ¡Lo que tú quieras! Ahí está, Mauricio Mesones, señores. Mauricio Mesones. Yo voy por ti, ¿eh? Voy por ti, pero vas a bailar. ¿Vas a bailar o no vas a bailar? Todos se van a poner a bailar. Con ustedes, Mauricio Mesones. Y vos en vivo, mira. ¿Vamos a bailar o no? Mauricio Mesones, tu tiempo empieza a partir de ahora. Tienes 3 minutos. 3, 2, 1, ¡lánzala! ¡Vamos! Mira lo que vamos a hacer, ¿eh?
¡Contigo! ¡Contigo! Ese Mauricio con todo el carisma, mi hermanito, bien ahí, para empilar a la gente para que coman rico después, no se vayan a estar tomando, no vayan a estar tomando. ¡Trencito! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Se armó la juerga, señores! Tremendo lo que estamos viviendo. Yo te conozco. En la primera gran pollada del gran chef famosos. Increíble, increíble. Lloro por quererte. ¡Fuerte! Eso. ¿Qué tal cantante, mi mesones, ah? Bravazo, ah. No, tremendo. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡A ver! ¡Mónica, Miguel, bailen! ¡Eso! ¡Trencito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¿Qué dice? ¡Me abandones, cariño! Increíble, nunca, increíble, señores. Se armó la fiesta. Nunca espectacular, me espectacular. Abandones, todo el mundo mano arriba. ¡No se muevan! ¡Vueltita! ¡Tremendo pollada! ¡Seguimos! ¿Están cansados o no? ¡Están cansados! Le queda un minuto y medio. Mauricio, te queda un minuto y medio. Esto se va a poner tenso. La gente no va a querer que se vaya. Porque lo están pasando increíble, de verdad. Es alucinante. Se armó la fiesta aquí en la gran pollada del gran chef famosos. Es que los conciertos de Mauricio Mesones son como él, una locura, son espectaculares. Es que Mauricio Mesones es un artista, señores. Por quererte. Es un hombre que sabe cómo armar una verdadera fiesta. Espectacular. ¡Fuerte! Lloro. El coro lo cantamos como gatito. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Nunca, pero nunca. Ah, no. Para los guaguaus y los miau, miaus también hay. Es increíble. Eso es lo que me gusta, cocinar con musiquita. Entonces una, en vez de estar toda parada, nerviosa, todo, pum, 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 nunca, le mete sazón y saoco. Nunca. Tremenda pollada. El tío Mauri. Chicos, mano arriba. Cuando Mauricio, yo les diga, mi cumpleaños se viene dentro de poco. ¿Tú crees vueltita, que te puedas dar una vuelta? ¡Paramos! ¡Una mano arriba, todo el mundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! No, mira, espectacular. ¡Hey! ¡No, bravo! ¡Increíble! Y una bulla por el equipo de Giacomo, el mejor equipo. Gracias, son el mejor público, son los mejores chefcitos. No me lo esperaba. ¿Eso lo puedo usar? ¿Qué, esto? ¿Para hacer una mayonesa? Sí. Muy bien. ¿Mayonesa? El aliño de la ensalada. Acá estoy exprimiendo. Hay que desgranarlo. ¿La papa cómo está? ¿Para qué? Porque lo vamos a hacer con chimichurri. Ah, no, y no van a ir rodajos, pero lo vamos a hacer salteadito chimichurri. ¡Buena, Mau! ¡Buena! ¡Bravo! ¡Armó el tono! Nico, ¿está libre? Sí, ahorita ya. ¿Qué pasó? ¿Puede ser espía? Chequear ahí qué están haciendo, si están haciendo algo adicional. Están haciendo este... Vamos a hacer mayonesa nosotros. ¿Pesto? Sí. ¿No será aguacatay o copa? Aguacatay. O copa. Voy a mirar desde aquí qué está haciendo el otro equipo porque los veo como misteriosos. Así que voy a dar una chequeadita a distancia. Armando, ¿esto no te hace recordar a los tallarines rojos? Sí, pero te voy No tiene por qué. Pero ¿no? Debo contarte algo, querido. Digo, ¿qué la amistad de mi amigo y su dulce. ¡Con mantequilla! ¡Qué buena! Los tallarines rojos ya son parte del pasado. ¿Tú sabes cuál es mi nuevo enemigo? ¿Cuál? Arroz con piña. Nunca más. Dios mío, bueno, felizmente no hay piña en esta receta. No, pero ese es mi símbolo. Nunca más arroz con piña. ¿Has visto el espectáculo que ha montado Mauricio Mesones? Sí, tenemos una cosa bien interesante que vamos a hacer. ¿Ah, sí? Cuando nos toque. ¿Tú nos vas a ayudar? Muy bien, yo los voy a ayudar. Espero que nadie me haga participar como si fuese una palmera. No, jamás. Muy bien, espero que me den un papel que esté a la altura y que no sea una palmera, por favor. Jamás. Estoy acostada de Giacomo, se me pega un poquito de talento culinario, se pegue.
Giacomo Bocchio. Quedan menos de 50 minutos. ¿Cómo va la cosa? Estamos bien. Bajo control. Muy bien. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo están trabajando? Muy bien, muy bien. Ya lo traje a Armando acá adelante, que ya se hizo la ensalada. Está totalmente terminada. Las papas están cocidas, falta trozarlas. Vamos a hacer una mayonesita extra. Tenemos el ají terminado también. Hay choclos bien, extras bien, que vi bien. Que nos, me dijeron que ellos estaban haciendo, así que hicimos por también. Si acaso, y además en el camino ya hicimos una página web para vender nuestras polladas, el pulpo, ya como espíritu tacneño. Confías en el equipo, entonces. Sí, confía. Sí, mira, plena confianza. Ya tienen la primera cocción, falta la fritura. 50 bueno, minutos para freír un poco de pollo y estamos listos. Esto, ¿eh? Tiene buena pinta y huele bien. Vamos, este equipo tiene corazón. A ver, muchachitos, ¿cómo se pelan las papas? Eso. Ajá, sí. Sacamos justo un poco de papel. Abajo, ¿no? Sacas un poco de papel, doblas en cuatro, está muy caliente, coges esto acá y tú con tu cuchillo de oficio ya empiezas a pelar así. Ya. Para que no te quemes. Perfecto, señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este choclo? Vamos. Nelly, ¿qué pasó con este choclo? ¿Cuál? Este que estaba aquí, ¿sabes chicas algo? Lo han probado, se ha caído. Ah, se ha caído. Sí. Ya, esta papa allá, de quién es bien, loco, ahí. La papita hay que sacarla, hay que llevarla allá para tu estación. Aclarando, no se ha caído, solo que con la espumadera ¡chuf! Fue un choclo travieso. Se disparó, pero está perfecto y sabroso. Hola. Loco, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Estamos... ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu responsabilidad? Varias cosas al mismo tiempo. Sí, por sí. ejemplo. Por ejemplo, ahorita tengo que destapar la olla. Esa es tu chamba. Muy bien, muy bien. Lo estás haciendo espectacular. Increíble destapado de olla. A ver, ya, permítame. Muy bien. Oye, loco. Ya, llévense esa olla, porfa, que necesito esta estación. Me la llevo. Llévense la olla, la olla. Bien, bien, bien. Peláez, escúchame, yo, tú caleta nomás conmigo. No me preguntas mucho de mi grupo, de mi equipo, porque las mujeres se ponen bravas. Y a mí me tienen, pero así, chequeadazo. Tengo miedo, sobre todo en Milén. Milén se ha puesto brava, ha sacado su peor cara. ¡Machuca, te la regalo! Muy bien, ¿y con qué? ¿Y la puedo remojar con algo? No tenemos. ¿No tienen todavía témpera para remojar? No. Dios mío, ¿y cuándo van a hacer la témpera? Uy, te estás quemando, ¿ves? Ahí tapas por comelona. Oye, yo les digo una cosa, Nelly, a la firme, ven para acá. Ellos tienen hace rato la témpera, la crema. Nosotros también ya tenemos crema. Ya la tienen enfriándose. Tres. ¿Y por qué me has dicho que no tenías ninguna? Mentirosa eres. Trátame con cariño. Mentirosa y tacaña eres. Trátame con cariño. Mentirosa y tacaña eres. Está mandando el desvío, Y aquí hay que embadurnarlos para que se alineen más. Hay que pasar un poquito de aliño de acá para arriba. No, no se puede. Está embadurnado. No, no se puede, no se puede, no se puede. Porque esto está crudo y hoy ya está cocido. Va a haber contaminación cruzada. Eres increíble. ¡Eres increíble! Cristian. Es que le he puesto doble proporciones y no me está saliendo con doble proporciones. Estás licuando muy rápido. Ya. Entonces, al licuar tan rápido, el aceite se está yendo a los bordes de las paredes. No, sí sale. ¿Sí? Puedes usar esto mismo, inclusive. Sí, puedes salir un pedazo de aceite. Pero la velocidad mucho más despacio. Deja que emulsione. Si no estás mandando el aceite a las paredes, estás saturando con grasa y no estás emulsionando. Ahí. Va. No sé por qué no me está saliendo la mayonesa. Si solamente estoy duplicando las cantidades a las que siempre hago porque necesitamos más cantidad de mayonesa. Pero debería salir si es todo simplemente por dos. ¡Lilito! O sea, es rico comer panetón, pero pellizcar panetón es más rico, ¿no? ¿No le gusta pellizcar? Mamá, mi mamá le encanta pellizcar panetón. ¡No, mamá! Hay un cuchillo más largo ahí. Si lo encuentras, pásamelo. ¡Loco, pon orden! Mira, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a picar dentro del gastronomo? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esa no es tabla! ¡Esa no es tabla para estar picando ahí! No le hagas caso, Tilsa, no le hagas caso. Miren qué linda nuestra estación. El maestro Bocchio, barriendo. Otra cosa. Eso es un maestro, un chef. No como tú. Mira, ¿te ensucias? No, yo no he ensuciado nada. Lo recojo y lo boto. Tan difícil no es. El maestro barriendo. Dios santo. Qué detalle. ¿Cuánta enseñanza en un solo hombre? Que a ti se te complique porque ya, pues los años, pues, ¿no? Con los años ya se... Yo me agacho cuanto a veces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ay, gracias! Ya, de gracias, nada. Gracias. De nada, de nada. No importa, que digan lo que quieran, igual les vamos a ganar. Nunca no ganará. Oye, está sacando de toda la papa. ¿Qué? Está sacando toda la es papa. Que quema mucho. Échale el aceite Nilo, échale el aceite Nilo y hasta que este se haga como una mayonesa. Este es el este también.
¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Está abierto? Échale hilo, 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 hilo. Mauricio, ¿te parece correcto que ya como barra mientras ustedes comen panetón? Un buen chef tiene que enseñarnos a todos cuáles son las funciones que se tienen que hacer. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Faltó barrer por acá. Vale. Pues son como 42 papas y hoy 4. ¿Ah? ¡Apúrate! ¡Ya estamos! Querían que le pongan el agua de acá a acá, pero no se puede porque esto ya está cocido. No importa, y esto está porque crudo. Todavía viene la fritura. Claro. Entonces, o sea, no hay una contaminación. O sea, hay una contaminación cruzada, pero que no nos importa porque se va a freír y vamos a matar. Entonces, ¿le meto cualquier esto de tipo de... Sí. ¿Le meto esto de acá acá? Ya. Por eso mismo yo dije hace unos momentos que está bien que lo pongamos acá de acá. Cristian Isla, te voy a dejar. ¿Qué pasa? Te voy a dejar, te voy a dar una oportunidad. Dime. Para que limpies tu fama de tacaño. Oye. Y me invites un poquito de esa papita con una temperita. Esta es tu oportunidad. Con una temperita. ¿Y la temperita? Una temperita. Para remojar, pues así sécame la. Un poquito de sal, pues. De salsita. Pero mi salsita. Una temperita. Pero no la tengo acá en la mano. No hay consideración. Pero. Yo digo, pues. Pelada, pero no tengo la mano. A fama y échate a la cama. ¿Qué, cuál cama? Yo no estoy en ninguna cama. Nelly, prueba. ¿Cómo va, Nelly? ¿Sal? Un poquito de sal. Y eso bien limpiecito hay que ponerlo ahí para poner los pollos. Que le puse doble de todo y no me está saliendo. Mejor la hago de cero como siempre la hago. No sé por qué se sigue cortando. Ay, no, 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 no. Esto de multiplicar las cantidades en la mayonesa parece que no funciona. Así que voy a ir con todo y ser fiel a mi mayonesa casera de toda la... Baila, baila, baila la hermosura, baila la cantura, hay la gente cultura, baila la locura. ¿Por qué no le produce una sensación? ¿Tenías una canción, mi tío? Sí, tiene una canción. Tiene un montón. Tengo un montón. Yo no escribí la letra, ojo. Es una canción que hace tiempo saqué, pues, como un grupo, en unas épocas que ya yo me quería hacer el reggaetonero. Está en YouTube, la pueden escuchar, pero mejor no. ¿De quién es esa canción, ah? ¿Cuál es la que dice? La cumbia linda del amor. Ese es tu. Esa yo voy a cantar en tu matrimonio. Mira. Ya. Te tomo la palabra. Ya ves. Así hago que me inviten a todos lados. Ale, ¿no se te habrá cortado la mayonesa? Mira, sí. Te puedo prestar mi mano para que observes. No, acá te cortó. Ahora viste lo que pones de nuevo. Ah, ya. Ahora sí nos va a salir increíble. No, pero el patito fue la... Ahora sí nos va a salir increíble porque mira, estás mira, tú. Mira, ya no lo puedo soltar, ya no lo puedo soltar. Ahí, ahí, ahí. Vamos a llamar platita. Vamos a decretar. Sobando los deditos, sí. ¡Platita! ¡Lluvia de platita! ¡Rap! Grabaste, ¿no? Dime que grabaste, por favor. O sea, la canción más sencilla del mundo. ¿No tenías un poco más de creatividad? Esas son las que pegan. Sí, pero nunca tan fácil. Como la tuya que no. Baila, baila, que es sabrosura. Que voy a llevar la luna. Baila, rompe cintura. Baila, locura. Oh, yo también quiero una canción. Ah, pues machuca tu canción. Yo también quiero una canción. Si Nico tiene canción, ¿por qué tú no vas a tener canción? Oye, ¿qué pasa? ¿Tú tienes canción? Por eso. Ya, pues. ¿Qué opinas, Ale Fuller, que mientras nosotros estamos haciendo mayonesa, tus compañeros están bailando el baile de la platita? Yo creo que está muy bien porque eso nos va a traer buena suerte. Muy bien, muy bien. ¿Tú? Ya se está cerrando, ya se está cerrando. Gran responsabilidad. ¿No, no le habrás puesto demasiada potencia? Ya está, ya está. ¿Segura? Ya está. Sí, yo creo que está. A ver, a ver. Peláez, yo siempre confío en ti. La gente te anda diciendo que tú eres la maldición de la mayonesa. No, señor. Tú eres la bendición de la mayonesa, desde hoy día. Está, está. ¡Grito de batalla! ¡Team Pulpo! Dios mío, la cosa que hay que hacer por platita. Mientras Armando Machuca talla una papa, yo les cuento que quedan exactamente
40 minutos, señores. No, 40 vamos, minutos. Vamos. Controlado, Peláez, controlado. Trabajo controlado, nuestro muy equipo bien. Realmente bajo liderazgo del señor Giacomo Bocchio, espíritu tagneño. Nos ha dado una organización, una pericia. Tranquilidad. Nos ha dado tranquilidad porque nos ha organizado bien, como buen líder. Los veo con orden, claro. Los veo muy organizados. Limpieza, organización. Eso sí, un poco tacaños. Pero sobre todo. Pero organizado. Elegancia. Pero organizado. Elegancia. Yo no quiero decir en vivo que no me importa que la señora Milen Vázquez no me esté ni extrañando. Nada más. Solo diré eso, nada más. Muy bien. Uy, momento. Miren. Señores, están llamando a alguien. Queremos llamar a Armando Machuca, pero que no venga solo, ¿eh? Armando Machuca, vamos, señor. Aguanta, pero me han pedido que no vaya solo, así que yo exijo que me acompañe mi hermano improvisador Cristian Isla y además un nuevo improvisador que se estrena el día de hoy para en sus pantallas. El señor Peláez. ¡Vamos, Platita! Le dijo improvisado, no improvisador. ¡Improvisado! ¡Anda, improvisado! Es momento de darle al público lo que él quiere. ¡Chascarrillos! Pero eso no lo haré solo. Llamaré a mi bro y a mi otro bro. ¡Oli! ¿Cómo estás? Hola. Me pregunto, ¿el maestro Bocchio no se molestará porque se ha ido casi la mitad de su equipo? ¡Ahí está, el piraña! Bueno, vamos a ver qué pasa. Ok. Queridos amigos, ¿ustedes han visto alguna vez un show de improvisación teatral? ¡No! Digan que sí, pues, para que parezca que somos más. Ya, ¿han visto un show de improvisación teatral? ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. Entonces este juego lo van a saber. Se llama El Arquero es Extraordinario. El objetivo, la víctima, o mejor dicho, el participante, el señor Peláez, los va a representar. ¡Aplausos para él! Gracias. ¿Qué tenemos que hacer, Cristian Isla? ¿Cuánto tiempo tenemos, señor director? ¿Un minuto, dos minutos? Tres minutos que empiezan a partir de ahora, señores. Muy bien, en tres minutos tenemos que hacer la mayor cantidad de escenas junto con Peláez. Con el tiempo, ¡va! Primera escena. ¡Morirás, McCollins! ¡No, por favor, no me maten! ¡No! ¡Estás muerto! ¡No! Últimas dos. ¿Oído? Muy bien. Por favor. Si no has tenido altos estudios gastronómicos de la gastronomía interplatanaria, por favor, no opines. ¿Ok? ¿Te puede decir oído su chef? Oído su chef. Horrible. La verdad, yo no sé cómo va a solucionar esto. Por favor, no. No sé cómo va a solucionar. No digas eso de mi plato, por favor. Lo hice con muchísimo amor. Por favor, no me destruya. Amiga, me quedé solo. Apagamos el fuego del corbullón y lo retiramos cuando esté listo, ¿no? Retiramos y marchamos los aceites para freír. ¿Esto ya lo pago? Sí, pues ya estamos, ya. Señor Peláez, queremos decirle que el contrato de usted como animador del Gran Chef ha terminado. No, ¿sí? No puede ser. ¿Y ahora quién van a elegir? Junior Silva. Acá la palma nuevamente. Lo va a reemplazar Junior Silva. Dios mío, es el peor día de mi vida. Siguiente. ¡Puje, señora! ¡Puje, puje! Bueno, tiempo, puje, señores, puje. Se acabó. ¡Qué horrible! ¡Métete adentro! Se acabó el tiempo, señores. Fuerte aplauso para Armando Machuca y Cristian Isla. Ya saben, todos los jueves, Cristian Isla Machuca. ¡Eso! ¡Mucha platita! ¡Hola, amigos! Espectacular, sí. ¡Espectacular! ¡Bravo! Equipo. Escúchame, hay que hacer mayonesa. Voy a hacer una mayonesa, que me salga la mayonesa, porque cada vez que hago mayonesa, bueno, las primeras veces, ya después me empezó a salir bien. Voy a mezclar el anillo que ha hecho Mayra con la mayonesa, le voy a poner un poco más de azúcar y voy a hacer como una mayonesita dulce. ¡Tengan fe! Tenemos muchas estaciones muy desordenadas, gente. Por favor. Ya, ketchup, mostaza, lo que no estén utilizando, mándenla a sus estaciones. Ordénense, pónganse a ordenar. Podemos dejar un espacio si quieren sucio, no tenemos que lavar todo, pero tengamos limpio lo que necesitamos. ¿Te parece que está bien ese color? Sí, ya, sí. Al toque, la fuente. Ah, mi favorito, la fritura profunda. Ya. Ahí está bien, ya como, ¿no? Abajo del remache. Y con dos. Abajo del remache. Exactamente. Pero ya, ahí agarra las papas. Metan las papas ahí, con cuidado, ¿ah? Con cuidadito. Bueno. Tengan mucho cuidado. Participantes, quedan 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos, señores, apúrense, que quedan solo 30 minutos
Y nuestros chefcitos invitados de honor están hambrientos. Así que dense prisa, ¡vamos! Si tú hubieras sido la capitana, ¿me hubieras escogido primero? Por supuesto, tú hubieras sido mi primera opción. Always. Uh-huh. Estos van a ser de prueba, porque este aceite estaba muy caliente. Muchachos, asegúrense que la fritura profunda sea en todo momento a 180. Cuando ponemos pollos, están fríos, va a bajar la temperatura. Jugamos, subimos un poquito el fuego, llega a los 180, bajamos un poquito. Mantenemos constante los 180. Ok, señor. Ya como si no te paras derecho, te metes tu latigazo. Entonces tienes que pararte bien. Nosotros ordenados, así como chef, pues yo me he sentido chef. Estamos bien. ¡Mira! Oh. Es poner un pedazo de papa acá con salsa, okay, a un costado, un poco de ensalada. Porque ahí están diciendo, ¡paren jugando, paren jugando! Pero cocinamos, mami. ¿Cocinamos? Habla. Checa, tu ganado cocinero. No salió muy sexy eso, ¿no? ¿Sí? Pon tu papa y se está quemando. En ese aceite. No, las vas a romper. Toma, pon. Con una espumadera. Y las sacas cuando estén doraditas, ¿ah? Yo voy a dorar las papas. Porque a mí me salen riquísimas, perfectitas, con su punto exacto de sal. ¡Vamos, equipo! Dos huevos, le puedes. ¿Ya les echa más salsa? Sí. No, más todavía. No sé ustedes cómo lo ven, pero desde aquí esto se ve muy parejo. De verdad. ¡Ya liberé esta estación! ¡Oh! Armando Machuca, el libertador. El liberador de estaciones. ¿Estás chequeando bien tu papa? No se va a quemar, ¿ah? ¿Eh? No, está. ¿Dónde vas a poner? Acá. Mira, así es. Allá. A ver, equipo. Voy, señor. Un minuto. Ya estamos llegando a la parte final. Ya, muchachos. Ya, no. Estamos llegando a la parte final. Ya va a llegar el momento de emplatar. Esta va a ser nuestra mesa de emplatado. Tenemos que meter 35 platos como sea. Prioridad 29. El plato es un plato sencillo. Todo se sirve dentro del círculo del plato. Vamos a poner un pedazo de pollo frito. Vamos a poner uno o dos pedazos de papa, dependiendo del tamaño, que todo sea parejo la cantidad de papa que estamos poniendo. Vamos a poner ají. Y a ese ají le vamos a poner un poquito de cebollita china encima, okay, que ya la tengo picada. Ya como ha dibujado hasta la forma de emplatar. Tenemos un diseño literalmente aquí. Ah, perdón, está al revés. Este pollo, papa, cebollita china encima, nuestro ajicito. Acá sería nuestra ensalada y acá nuestro choclito con su mayo encima. ¿Tenemos tiempo de hacer arroz? ¿Una orejita? Hacemos el brujo de la No, ya, fríe bien. Por eso tú. Cristian Isla. Dígame. ¿Qué tal lo hice, Cristian? ¿Qué tal? ¿En serio? Uno te daba algo y tú respondías. ¿Tú crees de verdad, Cristian? De verdad, ha sido una gran responsabilidad. Oye, mira, se ha parado un chico. ¿A quién va a llamar? ¿A quién va a llamar? Yo quiero que venga nuestra princesa amazónica, Mayra Goñi. ¡Mayra Goñi! Y con su culebra, por favor. Y con su culebra, dice. Al culebra déjenlo ahí nomás. Yo puedo sola. Ahí voy. Agárrense. ¡Señores! ¡Con ustedes en la gran pollada bailable del gran chef famosos! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Mayra Goñi! ¡Ah, su madre! ¡Ay, qué chévere! Oye, escúchame, ¿tengo que hacer show o me puedo sentar para acá con... ¿Ah? No sé qué harás, pero tus tres minutos empiezan a partir estoy de ahora. Estoy que me muero de ese... espérate, estoy chineando porque estoy... Ay, por acá hay chicos guapos, ¿ah? ¿Eh? Esta mesa. Por acá le voy a dar mi numerito a alguien para que cualquier cosa me llame, ¿ya? Solo para contratos. Y ya saben, ¿qué quieren que cante, chicos? ¿Hay malditos esta noche? Hay varios y ellos mismos dicen, ellos lo aceptan. Le falta azúcar nada más. Yo voy a dorar el choco. A esto, a ver, déjame probar. Le falta un poquito de azúcar. Un poquito. ¿No? Un chingo. Un poquito. Ahorita te voy a cantar una canción. DJ, tírame la pista.
No sabrás más de mí, te lo puedo jurar. Si hoy te fuiste de aquí, lo tendré que aceptar. Dejar en manos del tiempo. ¡Las manitos arriba! Algún día tú sentirás lo que hoy siento. ¿Cómo dice? ¿Se la saben? Maldigo el momento que diste conmigo y haberte entregado más de lo permitido. Maldigo haber pensado que justo contigo no volveré a llorar. Aunque yo te amo, maldigo y condeno al olvido extrañar tu cuerpo cuando tenga frío. Maldigo haber pensado que justo contigo. ¡Vamos, Shakirita! Escúchame. ¡Estamos contigo, Shakirita! Deseo que no te paguen igual, ojalá te paguen peor. Ahora que estás lejos de mí, dime si más pena valió acabar con lo nuestro. ¡Mi mesa machonguera! ¿O no? ¿Se la saben o no? Y sé que un día vendrás suplicando perdón y te juro por ti no tendré compasión. Dejar en manos del tiempo. ¿Qué pasa, estatuesa? Algún día tú sentirás lo que siento. ¡Fuerte! Maldigo el momento que diste conmigo y haberte entregado más de lo permitido. Maldito el momento que... Oye, esto está como para ponerse tondeara. Maldigo haber pensado que justo... ¿Cómo dice? No volveré a llorar. Aunque yo te amo, maldigo y condena el olvido. Extraño. Canta, hija, canta. Pensando que justo contigo no volveré a llorar. Aunque yo te amo, maldito. Desgraciado, desgraciado para ti que me has dejado. Maldito. Soy Mayra Goñi. Chapa esa flor, maldito. No sabrás más de mí. Apágame la pista porque quiero que me dé una canción de la Carmencita, pues. Ya, apágamela, apágamela. Ya fue. Mayra, Mayra, quedan 30 segundos. Ay, ya. ¿Qué canción de la Carmencita? Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras y así la olvidarás. ¡Fuerte! Nunca te amó esa mujer. Mayra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte aplauso para Mayra Goñi, señores. Tremendo numerazo musical que montó Mayra Goñi aquí en la gran follada del gran chef famoso, señores. Fuerte aplauso. Volvemos a la cocina. Oye, Mayra, ¿qué te han hecho en el amor, hermana? Estás que maldices a toda la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué maldito? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Estás que saca agresividad. ¿Qué hago? ¡Mayra, ven! Mayra Goñi y la magia de la tina. ¿Sí, buenas? ¿Un modelito? La tengo clara, vamos. A pesar de que no me ha escogido Miss, quiero decirle que la quiero y la extraño. Yo también te quiero, solamente maldito. Eso, nada más. Gracias. Igual voy a ir al cumpleaños del Pericote Grande. Sí. Está bien. ¿Y del Pericotito? También. También. ¿Qué tal? ¿Se arregló? Sí, prueba. Friendo, fritura profunda, lo pueden leer en mi libro. Tengo un maravilloso libro que se llama Lo que nunca haría Giacomo Bocchio, próximamente en todos los kioscos. Chef, ¿para servir la ensalada acá o acá? Pues según el plato, ¿no? Creo que este podría ser para que todo sea poquito lindo, chiquito, ¿no? Mientras Cristian Isla, Nico Ponce y Armando Machuca maquinan el estocazo final de su plan maestro, yo les cuento que quedan exactamente 15 minutos, señores, 15 minutos. ¡Vamos, señores! Apúrense, son solo 15 minutos. Lo que necesito urgente es poner una estación de fritura más, si no, no llegamos. Acá, en esa estación. Acá. Cacerola abajo. Pero como esto ya está, ¿no? Este pedacito. Sí, 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 sácale. Esos pedacitos luego empatamos ahí. Ajá.
¡Make-up! ¡Make-up! Chicos, estoy sudando. Estoy sudando. ¿Qué me importa a mí que estés sudando, compadre? Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿No? Te voy a traer un poco más acá. Nelly, Rosinelli, ¿sí? Quedan menos de 15 minutos. Todo bajo control. Todo bajo control. ¿Segura? Tenemos que volar. ¿Segura? Sí. Muy bien, prende, así me gusta. Prende. Vamos, vamos. Trae todos los aceites que haya. Está muy reñido. Va a ser una final de foto. Más. Machuca, ¿cómo vamos? Ya tiré casi todo lo que se puede. Bien. ¿Cuánto Armando, es eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. Está buenazo, pero una lluvia así. Así de sal. Así de sal. No, y ahí voy a meter todo lo que queda, porque ya no hay otra. No hay otra. Cuidado, man. Ponlo ahí para ponerle papel paletina, papel absorbente y vamos a separar. Vamos a separar esto en la mitad. Ya. Dicen que está buenazo. ¡Laven pinzas! ¡Laven pinzas! ¡Laven pinzas! ¡Pancen libas! ¡Pancen libas! Súbele más, a ver. Y ahí ya le subí. Señores, apúrense que quedan exactamente 10 minutos. ¡Vamos, señores! Y van a tener que emplatar. Así que apúrense. ¡Vamos, señores! Quedan menos de 10 minutos. Limpien bien, por favor, acá. Chicas, necesito que esto lo pongan en las mesitas de allá. Acá vamos a limpiar. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Ven a bailar, ven a gozar. Esto ya no necesitamos, ¿no? Ya no. 8-6, 8-6. Samovar 8-6. Ya, tú estás acá. ¿Me suena eso? Mauricio, 8-5. Encárgate de eso. ¿Eh? Encárgate de, esa, de que termine bien eso. Ajá. Nos vemos mañana. Ya, papas, papas. Cuidado, no la tires ahí que me salpica. Muy bien, muchachos, muy bien, Ale, yo sabía, yo sabía. Muy bien, Armando. Okay, para, ya, para sí, que chicas, todo embarrado. Acá pueden poner una estación, necesito limpiar esto. Ya, mira. Ya, no, no, hay no. Que limpiar, hay que limpiar para poner platos, porque ven, recuerden ven, que ven. Tenemos que pensar armando, 35. ¿Todo bien? ¿Mesones, todo bien? ¡Sí! Yo no me quemo. Yo me caliento. Ahora, que no pueda ver, es otra cosa. Toma, pinzas, pinzas. ¿Alguien quiere pinzas? Pinzas. Cuidado, cuidado que te quemas. Acá, acá, acá. Hay que probar, hay que mover. Mover y probar. Participantes, quedan 5 minutos, señores. 5 minutos para 35 platos. ¡Vamos! ¡Dense prisa, señores! 5 minutos, 35 platos. ¡Vamos, vamos, vamos! El equipo de Giacomo Bocchio ya empezó a emplatar. Me pregunto si finalmente podré probar una papita con una de esas témperas. ¿Quieres probar? Por favor, maestro Bocchio. Cógete lo papita. Logré, señores. Lo logré. Lo logré después de tanto tiempo. Gracias, Giacomo. Esto está espectacular. ¿Qué faltan? ¿Sí alcanzamos? Toma, para que no le pongas chiquititas. Toma, acá hay más. No importa que chorree un poquito, pero que no sea una sopa. Y haz esto, haz esto. Bien, Armanito, gracias. Haz esto, quítanselo. Vamos, señores. Emplatar, emplatar, emplatar. Que el tiempo se va a acabar y nuestros 29 chefcitos no lo van a esperar. ¡Vamos! Las guarniciones que faltan, chicos. Queda poco tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelen! ¡Alguien que se cargue de limpiar! Ya, Nico. Señor. Coge un poco de papel, humedécelo y limpia bordes. Limpia bordes. Limpia bordes, ok, señor. Desde hace un rato que ya nuestros comensales no están viendo a nuestros participantes llevar a cabo la etapa de emplatado. De esa forma nos aseguramos de que ellos no sepan a qué plato pertenece cada pollada.
Creo, ¿sabes qué? Creo que con el molde no vamos a llegar a cucharada nomás. Ya, sí, no puede ser cucharada. Sí, cucharada de cárcel. Sai. Ya, acá faltan seis más y ya estamos. Ya, métele, métele. Falta sal, vamos. Échale sal, échale sal. Toma, sale. Ya como ha convertido esta pollada en una pollada de alta cocina. Me siento en ensaladería. Tratando así que se vea bonito, ¿no? Por Dios, ¿han visto cuándo una pollada se ha presentado con esta finura? Solamente una pollada auspiciada por el gran Giacomo Bocchio. Ale, termina de servir las ensaladas primero. ¡Oído! Eso es parte del plato, la mayonesa no. ¡Oído! Participantes, quedan 3 minutos para 35 platos y les cuento que nuestros comensales están con mucho hambre. ¡Vamos, señores, dense prisa, que se acaba el tiempo! Y no queremos que ninguno de nuestros invitados especiales de esta noche se quede sin su pollada. ¡Vamos! ¡Vamos, gente, vamos! ¡Vamos, que llegamos! ¡Faltan tres! ¡Póngame tres platos al toque, más! ¡Al toque! ¡Tres platos! ¡Tres platos! ¡Póngale papa! ¡Yo traigo el pollo! ¡Rápido! 21, 24, no. 25, 26, 27, 28, 29. Una cuchara. ¡Faltan cinco! ¡Ya! ¿Quién trae el pollo? ¡Póngale choclo! ¡Yo traigo el pollo! ¡Póngale choclo! ¡Métele papa, loco! ¡Rápido! ¡Telicita, no pierda la calma! ¡Que acá tu equipo está acá al pie del cañón! ¡Acá falta pollo! ¿Dónde? Uno, dos pollos. ¡Mucho hambre! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¿Terminamos? Pollo, miren si falta choclo falta alguno. Miren si le falta choclo alguno. Sí, falta un poco choclo. Mete ahí. ¡Distribuyan! ¿Ustedes qué creen? ¿Logrará el equipo de Nelly y Rosinelli echar las témperas que con tanta dedicación han preparado? Ya, acá. Limpio acá. Chicos, falta limpio pollo. Limpio acá. ¿Dónde? ¿Cómo falta pollo, Nelly, ¿cómo va? Limpio acá. ¿Dónde, hijo? Acá, o sea. Ya está limpio acá. No, ya, pero hay que pasar algunos platos acá. Pasa, pues. Hay que limpiar platos. Ya. Limpiar platos. ¿Ah? Acá. Sí. Yo sirvo el verde. Yo sirvo la naranja. Vamos. Señores, minuto final. No se olviden de esas témperas. Vamos, señores. 60 segundos. ¡Dense prisa! ¡Vamos! Ya, nos paramos a esperar. Eso es lo que se llama hacer gala del oficio. ¡15! ¡Ay! Ya, chicos, ya acá falta, todos acá aquí. Falta. No, vas. El verde, acá. 35 platos encima de sus estaciones tienen que haber. ¡Vamos! 10. Bueno, muchachos, estoy muy contento 8, con el trabajo de ustedes. Así ganemos 7, o no hayamos ganado, nos hemos divertido, 6, hemos trabajado en orden, 5, hemos trabajado primero, no hemos parado 4, en ningún momento, hemos empujado 3, todo el tiempo y así se cocina, 2, así se trabaja. Ya vamos. Uno. Manos atrás, señores. Manos atrás. Mis queridísimos comensales, ¿listos para probar la primera pollada? ¡Sí! Bien, así me gusta. Bueno, ustedes no tienen la menor idea de a quién pertenece ese plato. Es decir, esto va a ser una prueba a ciegas. Así que sean acuciosos. Piensen en todos y cada uno de los detalles que hacen un buen plato. La presentación, el sabor, el emplatado, el olor. Y recuerden, eso sí, que ustedes van a tener que elegir entre un plato u otro. No pueden elegir el mismo plato. Por eso hemos traído un número impar de comensales. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡A probar, señores! Chicas, quiero que me respondan solamente con la mano. Dedo hacia arriba es sí, dedo hacia abajo es no. A la cuenta de tres, la pregunta es la siguiente. ¿Pagarían por ese plato? Uy, dos sís,
Dos no. Esto está realmente reñido, señores. Bien, queridos comensales, espero que el equipo amarillo haya logrado deleitar sus finísimos paladares. Ahora ha llegado el momento de probar la pollada del siguiente equipo. Buena suerte, señores. Bien, queridos comensales, ya tienen encima de sus mesas el plato que corresponde al segundo equipo. ¿Están listos para probarlo? ¡Sí! Muy bien, señores. Entonces, por favor, pruébenlo. Recuerden que tienen que evaluar todos y cada uno de los detalles posibles. El sabor, la presentación y todo lo que puedan evaluar para decidir entre el plato del equipo anterior o este plato. Recuerden que solamente podrán decidir entre uno u otro plato. Exigente, este jurado muy exigente, de verdad. Ni siquiera vi a Javier Macías expresarse con tanto desprecio sobre un plato. Queridos comensales, quiero que me respondan con la mano. ¿Sí o no? A la cuenta de tres. Uy, ni siquiera esperaron. ¿Qué pasó? Chicos, pregunta. ¿Sí o no? Quiero que me respondan con la mano. A la cuenta de tres. ¿Pagarían por este plato? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. 2-1. Dios mío, esto está reñido, ¿eh? Está reñido. ¿Ustedes qué creen? Vamos a preguntarle a otra mesa. Queridos comensales, esperamos de corazón que hayan disfrutado esta noche de la comida de nuestros participantes. Oficialmente se ha terminado el tiempo de comida. En breves instantes llegarán unas cartillas para que ustedes puedan decidir cuál ha sido el plato que más les ha gustado, el rojo o el amarillo. Ay, 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 me da la sensación de que esto va a estar muy reñido. Chefcitos, ay, ay, ay. Bien, queridos comensales, oficialmente ha terminado el tiempo de votación. Ahora nuestro equipo pasará a recoger las cartillas para ver quién ha sido finalmente el ganador de esta gran pollada bailable del gran chef Famosos. Ustedes en casa, ¿quiénes creen que han preparado la mejor pollada? ¿El equipo de Nelly Rosinelli o el equipo de Giacomo Bocchio? Comenten en las redes sociales, ¡los leemos! El que han hecho esta noche nuestros participantes. Fuerte aplauso para ellos, señores. Dos equipos, señores. El equipo de Giacomo Bocchio. Los pulpitos. ¿Eh? Los pulpitos. Los pulpos. De Nelly Rosinelli. Las pericotitas y el loco Wagner. Bien, señores. Nuestro jurado invitado de esta noche, nuestro jurado especial, nuestros comensales han tomado una decisión. No es fácil, señores, ¿eh? No es fácil cocinar para tantas personas, pero ustedes lo han logrado. ¡Felicidades! ¿Empate? No hay empate. Ya lamento, empate, ya lamento informarle. Lamento informarle. Yo respeto mi persona mayor. Que no hay empate esta noche. Solo uno de estos dos equipos ha ganado esta noche. Les recuerdo que el equipo que tiene más votos se salva y avanza directamente a la siguiente ronda de esta competencia, señores. ¡Vamos!
El otro equipo tendrá que ir a la temida noche de sentencia, señores. Además, en un episodio muy especial, tan especial como este, un episodio nunca antes visto que hemos preparado para ustedes el día de mañana. Espectacular el episodio que se viene para mañana, señores. Bueno, ahora sí. Momento de decir el nombre del equipo ganador. Gana la primera gran pollada bailable del gran chef famosos. Por una mínima diferencia. ¿Por una mínima diferencia? Sí. My God. Your God. Ah, por Dios. El resultado está aquí, en este sobre, señores. La información ha sido tabulada. ¡Gana! ¿Ah? Perdón, chicos, perdón. Soy muy expresivo. Porque supo encontrar el delicioso sabor del pollo. Porque supo encontrar el balance de sabores en su plato. Porque supo administrar bien el trabajo de su equipo. Pero no cualquier pollo. ¡Gana! Se me va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelaje, no seas! Bueno, realmente vale la pena mencionar que realmente ambos equipos hicieron un muy buen trabajo con la organización de sus equipos. ¡Ya mencionaste! Vuelve el perro arrepentido. ¡Gana! El equipo... ¡De! Ojo, hay que saber perder, ¿eh? Hay que saber ganar también. Hay que saber ganar también, ¿eh? En la vida hay que saber ganar y saber perder. ¡Gana! La primera gran pollada del gran chef famoso, la revancha. El equipo de... ¡Nelly Rosinelli! ¡Nelly Rosinelli, señores! ¡Los pericotitos! ¡Un episodio sin precedentes, señores! ¡Sí, al fin! ¡Se cortó la maldición! ¡Eso! ¡Los pericotitas del loco han ganado! ¡Sí, señor! ¡Obviamente, mis hermanos! ¡Yo les dije! Yacomito, mira lo que te perdiste. Mira, era porque me eliges a mí primerita que la Fuller, que nunca ha ido una pollada. ¡Woohoo! ¡Ya sabía, ya! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Eso va para ti, Mauricio. Eso va para ti, que te has metido en mi estación y nos has distraído todo el tiempo. Sabías que íbamos a ganar. ¡Buena! Les dije. Tres ajíes diferentes, salsita, chimichurri, el choclito graneadito. ¿Y a qué más? Era obvio que nosotras íbamos a ganar. Bueno, las pericotitas del loco. Alucinante lo que hemos vivido esta noche. De verdad, increíble, increíble. Lo de mañana se viene todavía mejor porque hemos preparado un episodio muy especial para todos ustedes. Algo nunca antes visto. Los dejamos con papel apuros. Gracias, chao.